Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión, y también a Radio Televisión Golf, y muy pronto a Televisión Golf, pero esto se lo mantengo en secreto, ya les comentaré. Estamos en un programa más en la Plaza Mayor de Guadalajara, en el Dublin House, un nombre que se ha hecho popular en esta pequeña radio y televisión, y con una persona, como siempre, haciendo la edición 29 de Tomando el Aperitivo con. Esa persona es un amigo, un compañero de colegio y además un tío importante. Félix, eres un tío importante. Menos importancia. Félix del Barrio, vicepresidente de Desarrollo de Negocio para EMEA de Oracle. Exactamente. Oye, te saludo. Y además ha tenido la deferencia de venir en el día de su cumpleaños, con lo cual se lo agradezco más todavía. Buen día para hacer reflexión. Gracias, Mariano, por invitarme. Oye, ¿qué tal si me cuentas un poco de eso, de tu desarrollo personal a lo largo de todos estos años? ¿Que cuántos años llevas ya en Oracle? Pues llevo 24. Además, es que ha sido es mi cumpleaños hoy, ha sido mi aniversario de 24 años en Oracle la semana pasada. O sea, 24 años. Dios mío, pero parece que fueran 100, porque es una compañía que siempre me ha ofrecido la posibilidad de reinventarme. Y contando un día he hecho como 13 cosas diferentes. Sí, eso es lo más divertido, ¿eh? Es lo más divertido, sí señor. O sea que cada 2 años más o menos de media, en algunas posiciones he estado más tiempo, pues he hecho algo diferente, con lo que se me ha mantenido joven a pesar de los años. Bueno, tampoco para tanto, ¿no? Estamos bien. Yo creo estamos que estamos bien. Bien y que estaremos poco a poco cada vez mejor, ¿no? Exactamente. Oye, cuéntame, ese desarrollo de negocio, ¿te ha llevado a qué ahora? Estás liderando un equipo grande, en una posición importante europea, sí. No solamente europea. Estas compañías multinacionales, que la verdad es que siempre están en temas organizativos también en la punta, ¿no? Son compañías muy complejas desde el punto de vista de la organización, o sea, es una organización más bien tipo matricial. Yo no tengo directamente un equipo muy grande, pero tengo una influencia, y eso claro. Es lo que hay que saber, liderazgo por influencia, lo hay que saber manejar en EMEA. Soy el responsable del desarrollo de negocio de lo nuevo que estamos haciendo en Oracle, que tiene que ver con cloud, tiene que ver con los servicios en el cloud, y mi responsabilidad tiene que ver más con la parte tecnológica, lo que tiene que ver con la infraestructura cloud y con los servicios para el desarrollo e integración de aplicaciones. Eso es un futuro inmediato que ya está aquí, que cada vez está más. Y que os habéis metido, pero intensamente en ello, ¿no? Sí, la verdad es que es admirable porque hace aproximadamente 10 años nuestro presidente, fundador, Larry Ellison, decide dar un bandazo importante a la compañía y hicimos lo que dijeron que en ese momento que no se podía hacer, era que rehacer todas nuestras aplicaciones de gestión en nuevas tecnologías que pudieran ser consumibles a través del cloud, claro. En modo servicio. Eso se hizo hace 10 años y esto combinado con una estrategia muy oportuna de compras, pues ha permitido que estemos, pues la verdad, pues en un momento muy interesante. Un cambio importantísimo, porque hemos pasado de vender producto a vender servicio. Es muy diferente. Muy claro, evidentemente es completamente distinto. Oye, ¿Oracle ha notado la crisis? Pues si es que te puedo hacer esta pregunta, que no lo sé. Hombre, piensa que Oracle está operando en todo el mundo. Yo creo que tenemos unas 154 ubicaciones o hazlo así. Entonces, posiblemente, pues bueno, pues hemos tenido algunos momentos, dependiendo de la ubicación, pues algunos problemas locales. Ahora bien, la corporación en global ha ido muy bien. La verdad es que no se ha notado ese momento. Yo creo que se han hecho muy bien los deberes de gestión. Oracle es una compañía, y si quieres te puedo dar luego detalles, es una compañía muy bien gestionada. Entonces, que esa buena gestión ha permitido, bueno, pues que no se haya dado necesariamente la crisis. Pues no. Cuando tú entras ya era una compañía de renombre y importante y ha entrado entre las 10 primeras, 5 primeras del mundo. ¿Estará? Vamos a ver, en lo que es software, es la segunda. Es curioso porque Oracle es ya más grande que IBM en software, que me da un monstruo en el mundo del software. Microsoft es la número uno porque tiene también mucho software de productividad personal. Claro. Pero Oracle es la, bueno, en lo que es software empresarial es la número uno del mundo. Ahora mismo, digamos, los rankings son muy complicados porque no hay mercados puros. El mercado, el pasado, en tecnologías de información había compañías que hacían hardware, compañías que hacían software, compañías que hacían servicio. Oracle estaba, la verdad es que dando servicios también alrededor de nuestras tecnologías, vendiendo hardware y vendiendo software, ¿vale? Ahora mismo, en el mundo, digamos, de tecnología de información, la cosa es mucho más complicada porque con cloud, pues, todo cambia. Como cambió en su día con internet, con cloud vuelve a cambiar todo, ¿no? Entonces, ¿qué eres? ¿Una compañía de hardware, de software, una compañía de cloud? De todo, ¿no? De todo. De servicios, ¿no?
de servicios por el cambio. Y entonces, bueno, pues muy, yo no sé, sin exagerar, apasionante, Mariano, lo que estamos viviendo. Porque implica un cambio de todo, un cambio en la forma que hablamos con nuestros clientes, en la forma que nuestros clientes contratan nuestros servicios, en la forma que nos organizamos, ¿vale? En la forma que desarrollamos los productos, claro. Porque antes siempre había uno, digamos, el mundo de la tecnología, pues esto quizá alguno de los oyentes lo sabe, ¿no? De versiones, ¿no? Todo el mundo ha sufrido las versiones, la siguiente versión y tal y cual. En el mundo cloud es un continuo, estamos hablando en continuo, lo vemos con las aplicaciones de los móviles. Se va actualizando solo, nadie tiene que hacer nada. Pues esto es un cambio fundamental en la forma también que construyes los productos, en que innovas, ¿no? Genera más beneficios, genera menos beneficios, genera más problemas. ¿Genera más trabajo? Genera menos beneficios. Oracle es una compañía, o ha sido siempre una compañía muy rentable. Cuando... os voy a contar un poco de historia. Sí, por favor. Mira. A mí me apasiona, ¿eh? Y siempre que hablo contigo, además, me gusta mucho. En los años 90, Oracle... A últimos de los 90, Oracle era una compañía de más o menos una facturación de 10.000 millones de dólares con unos beneficios. Vamos a hablar de margen operativo. Un margen operativo del 10%. Mil millones de dólares. Y estaba bastante plano el asunto, ¿no? Entonces, aprovechando en ese momento el boom de Internet y la forma de que estaban tomando las tecnologías de información, se hizo una transformación fundamental, digamos, la forma que estábamos gestionados. En ese momento, en una compañía multilocal, había subsidiarias con bastante peso, cada una con bastante autonomía en el mundo, y se produce una globalización. Una globalización de procesos, al final se estandarizó el negocio Oracle en unos 50 procesos, en el que cada proceso tiene un owner, un tío que se encarga de optimizarlo, funcione, y esos procesos se automatizan de una manera, digamos, coherente. Se pasó de innumerables centros de datos con innumerables aplicaciones, claro, a una única gestión, una única instancia, un único grupo. Se profesionalizó muchísimo las funciones de apoyo a los clientes, de servicios y demás. Y pasó en prácticamente un año de un margen del 10% operativo a un margen del 30%. Sí, fíjate, ¿vale? El cambio, ¿no? Entonces, eso permitió, digamos, evidentemente ganar más dinero, y con ese dinero lo que se decidió es hacer una estrategia de crecimiento agresivo. Entonces, desde 2004 más o menos al 2014, Oracle compró unas 100 compañías, algunas pequeñas, muy tecnológicas de nicho, algunas muy grandes como PeopleSoft o como Siebel o como Sun Microsystems o BA Systems, ¿no? Y con eso, digamos, pasó una compañía en 2014, una compañía de 30,000 millones de dólares, manteniendo el margen operativo. Y este es el milagro, ¿no? El milagro es que cogías compañías que, como BA Systems, que tenía un 17% de margen operativo, las enchufabas en esta máquina bien gestionada y subía el resto, o sea, no se diluía el margen. Increíble, increíble. O Sun, por ejemplo, perdiendo 100 millones al mes, se enchufaba y no se diluía el margen, ¿no? Entonces, ahora estamos en más o menos en unos 40.000 millones de dólares de facturación, manteniendo ese margen del 30-35%. Pero tú me preguntabas, ¿con cloud? Naturalmente los márgenes son más apretados, porque tú tienes que dar un servicio. Estás vendiendo servicio, claro. Y los márgenes mucho más apretados. Pero bueno, tenemos nuestras estrategias, la máquina general sigue manteniendo este margen. Bueno. Perdona por el rollo, ¿eh? No, a mí me encanta, ya lo sabes. Y estoy seguro que a los que nos están oyendo también. El tema es, lo que yo quiero saber es hacia dónde va Oracle, pero sobre dónde, hacia dónde va Félix. Y también tenemos que hablar de cuál es tu deporte, que más o menos lo sé. Golf no. Golf no, pero bueno, vamos a ver si te entonamos hacia la luz. Bueno, no tengo la lista en el bucket list, es de la lista, lo tengo, pero no encuentro el momento en el que te voy a llevar. Lo único que vamos a hacer, una pequeña parada, si no te parece mal. Y volvemos y comentamos estas cosas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y no olviden, Cabanillas Golf, un campo extraordinario, exquisito, maravilloso. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. No se lo pierdan. Y además a 25 minutos de Madrid. Si usted viene de Latinoamérica, perfecto. Yo me encargo de llevarle y que juegue conmigo. Cuídense, volvemos ahora mismo. Nada, 3 minutos. Chao. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver.
todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, unos comentarios y unos consejos que espero les hayan apasionado. Y bueno, hablar otra vez con mi amigo Félix con... Eso era una canción, ¿no? Sí. Amigo Félix. Tú tienes aficiones dentro de ese mundo, pero vamos a hablar ahora. Yo lo que quería saber, y esto ha salido de casualidad porque no estaba previsto... Yo quería saber quién es Félix del Barrio. Yo te conozco desde la más tierna infancia. No voy a decir las decenas de años que hace que nos conocemos, porque suena raro. Pero la verdad es que eres un tío que se ha desarrollado completamente distinto a cualquier otro del colegio. Has tenido una carrera profesional apasionante, pero también en la personal
has hecho cosas que has empezado en distintas edades, en distintos momentos. No eres como yo, tienes hijos que está aquí detrás de 20 y tantos años, yo tengo la niña de 8, cada uno nos hemos desarrollado de una manera. Cuéntame eso un poco, porque bueno, yo creo que a todos los que nos escuchan y ven les gustará. Yo la verdad es que empecé mi carrera profesional cuando acabé la mili, ¿no? El servicio militar, que era obligatorio en esos tiempos, ¿no? Y mi primer trabajo fue en la universidad, y desde entonces la verdad es que focalicé mi vida mucho en trabajar. Trabajo muchísimo. Yo me acuerdo de las discusiones con mi mujer al principio de que no puedo contar contigo en 3 semanas. Pero bueno, la verdad es que... Y desarrollé muy poco mis aficiones. Tuve hijos muy pronto y con los niños, la familia y tal, muy poco las aficiones, ¿no? Una pregunta, ¿puede contar en 3 semanas tu mujer contigo ahora o sigues igual? No, me temo que no. Ahora por otro lado. Ya me parecía a mí. Porque en muchos casos estoy de viaje. Claro. Es por ahí por los mundos. Pero es curioso este. Entonces, dediqué muy poco tiempo a mis familia, niños, casa, y era lo único que tenía. Siempre me ha gustado mucho pasear, ir al campo y pasear, y esto es lo he mantenido siempre, pero aficiones, poquito. Cuando los niños empezaron a ser un poco más mayores, pues empezaron a buscar cosas. Yo creo que al final la idea es que nunca es tarde para empezar cosas, ¿vale? Yo creo que no. Y yo empecé, probé esquí, no me gustaba, tarde, demasiado tarde, pero por ejemplo probé buceo, me gustó muchísimo, y la verdad es que dediqué mucho, muy estructura de vacaciones y fines de semana y tal y cual al buceo. Era una ¿Y eso cosa te sigue tremenda. Continuando? Sigo haciendo, lo que pasa es que ahora lo dejo más para las vacaciones, no los fines de semana, porque tengo otras obligaciones. Cuenta. Y te cuento. Mira, a mí me ha gustado la música muchísimo desde siempre. Yo no he sido, por ejemplo, muy futbolero. Y yo por las noches, cuando estábamos en el colegio, en lugar de oír a José María García, oía El Búho u otros programas musicales. Oía música. Y me ha gustado mucho la música. He seguido muchísimo todas las tendencias musicales y demás. Pero nunca me atreví a tocar nada. En el colegio tocábamos la flauta y poco. Todos por obligación y para usted de contar. Y yo me acuerdo que unas vacaciones que fui con mis hijos, mi mujer y mis hijos a Irlanda, yo tenía entonces, creo que 40 años o así, o 42. Y en Irlanda, si habéis ido a Irlanda, es música aquí, música allá, en un pub, demás, todas las noches música en directo. No, pero tienes 42, esto ha sido hace nada. Cuando volví, me fui donde yo, en la población donde vivo, fui al centro de música, y digo, yo quiero tocar algo. ¿Y qué quieres tocar? Pues a mí sí me gusta mucho la guitarra, ¿no? La guitarra es una lista de espera tremenda. ¿Qué otras cosas? Digo, pues con el cole toqué la flauta, pues la flauta travesera. Y dije, ¿para flauta? Sí. ¿Ah, sí? Y entonces empecé a tocar a flauta, y dice, la mujer musical, pues ya sabes, por las noches, fin de semana y demás. A medida de tocar la flauta travesera, y actualmente sigo con esto y toco en un grupo de cámara, que tenemos una profesora que nos guía y demás, y toco la flauta travesera. Pero ahí no acaba la cosa. Pero a ti te gusta más la marcha, ¿verdad? Me gusta más la marcha. Aquí no acaba la cosa. Mira, en mi... periodo profesional, cuando yo dejé ser country manager en Oracle en España, en Portugal, que fue hace 5 años exactamente, nosotros teníamos un consejo asesor, pues de gente con muchísima experiencia, pues que nos enfoca, nos guía, nos ayudan a hacer un ajuste de la estrategia global para vender más en el país. Y me acuerdo que tuve una cena hace 5 años y medio, en verano. Una cena con estos señores, todos muy serios y se reputados. Y cuando llegaron los postres, me viene el metre con un paquete. Y yo digo, anda, esto es un jamón o algo así. No era un jamón, era una guitarra eléctrica. ¿Ah, sí? O sea que volviste a la guitarra, entonces, pero además a la eléctrica. A la eléctrica. Entonces digo, esto es lo mío, por fin, la guitarra eléctrica, que realmente lo que quería. Y empecé hace 5 años con la guitarra, tomé algo de clases, el YouTube, que ayuda muchísimo. Claro, claro. Me junté con unos amigos que tenían una banda. Yo soy el más pardillo de todos, pero bueno. Y poco a poco hemos ido, ensayamos todos los domingos. Esto lo pongo yo a la estructura. Todos los domingos ensayo, tiqui. Y pues tocamos de vez en cuando. Y hemos tocado el sábado pasado. Tuvimos un concierto en una sala de Madrid. Le dimos un concierto, 20 canciones. La sala Olvido. Bueno, suena bien. Y excelente acústica. Muy arropados por amigos y familiares de todos, aparte del público en general de la sala, y pues sensacional. Saco mucha energía de esto. O sea, me estás contando que como cuarentón, hace unos años decides aprender una música que nosotros no aprendimos, no. Nada más que la flauta obligados. Entonces dices, bueno,
travesera y de pronto hace 5 años no te basta con la travesera y también has aprendido la guitarra eléctrica. Sí, sí. Eso evidentemente tiene una moraleja, lo que decíamos antes, ¿no? En cualquier momento, en cualquier lugar, nunca es tarde. En cualquier sitio, nunca es tarde. Y además es que a ti probablemente te da la energía el golf. A mí es la música, el ensayar, el preparar conciertos, el investigar cosas nuevas, el aprender, no solo en música, me da la energía. Sí, sí. Sí, no, es que es cierto. Cambiar las rutinas, cambiar el trabajo por algo completamente nuevo que te obligue a retarte. Es ahí donde está el quid, yo creo, ¿no? Sí, eso me pasa, lo comentaba antes, ¿no? Que de esas 13 cosas diferentes que he hecho en estos 24 años te llevan a este sentimiento de pardillo. Sí, sí. Que tienes que aprender, que tienes que hacer cosas nuevas, que tienes que ponerte las pilas. Vergüenza, ¿vale? Torera, que ayuda mucho también, sí, ¿verdad? Y vamos, si tiras adelante, te da un chute de motivación tremendo, Mariano. Es así. Me gusta mucho aprender. Yo creo que nuestra generación está influenciada por eso, nos gustó desde el principio, no se da tanto ni en la anterior a la nuestra, ni en la posterior. Siempre dicen nuestros profesores que precisamente éramos una generación que nos gustaba aprender y que disfrutábamos haciéndolo. Éramos muy curiosos, somos muy curiosos. Sí, sí, es así. Oye, ¿y hacia dónde vas con esos aprendizajes? ¿Tienes algo? Decías que tenías una lista. Yo te voy a meter en el mundo del golf. De verdad, pero lo he intentado varias veces, pero digo, esto mal requiere una dedicación, un esfuerzo. Flauta, travesera y guitarra y me dices que el golf no. He tomado tiempo ahora, la verdad es que tengo una vida un poco perra. No se tiene tiempo para algo, no se quiere. Ya sabes que es una frase hecha. Exactamente. Pero es así, ¿eh? Es querer, es o sea, tú le pones y dices voy a hacer esto y lo haces. Encuentras el hueco, encuentras el momento. Pero además del golf, que voy a ir dándote capones para conseguirlo, ¿hacia dónde va tu vida? Tanto profesional como personal. Sobre todo a mí, ya sabes que me gusta hablar de los temas personales si tú te dejas. Sí, hombre, y como sé que va a ser largo, voy a pegarle un bocado a esto. Yo no puedo, no te voy a hablar. Mi vida personal, hombre, pues mira, mis hijos se están haciendo mayores, espero que mis hijos pues se independicen. El mayor ya se ha independizado, el pequeño, como decías, está aquí, espero que se independice el tiempo. Tengo la suerte, bueno, pues haber tenido la misma mujer durante más de 30 años y tengo bastante estabilidad. Entonces, bueno, pues el seguir disfrutando de mi familia y de mis amigos, yo soy muy de mis amigos. Y me gusta mucho estar con mis amigos y querer a la gente. Sí, es una cosa que me encanta. Así. En la parte profesional, ahora tengo un reto importante, Mariano. Porque explicaba muy brevemente cuál era esa transformación de Oracle, ¿no? De pasar una compañía de vender productos a vender servicios, ¿no? Aunque íbamos con el tema de cloud un tiempo, ahora va, digamos, muy en serio. O sea, este es nuestro futuro y dependemos de esto, y esto es lo primero. Hablamos en Oracle de cloud first. Cloud first es lo de que hablamos. En el mundo de las aplicaciones de gestión, este cambio está hecho. De hecho, solo vendemos, solo comercializamos la funcionalidad de estos servicios de gestión de talento, de recursos humanos, de ERPs, de compras, de lo que sea, solo a través de cloud. En el mundo de tecnología es cloud first, ¿vale? Y mi responsabilidad es que toda la fuerza comercial de Europa, Middle East y África tire para adelante. Claro, sea capaz de mantener nuevas conversaciones con clientes, sea capaz de mantener un ritmo de actuación diferente, porque es una compañía que ha trabajado siempre en el mundo de la empresa o de media gran empresa, ¿no? Entonces se conformaba mucho, nuestra relación mucho a través de grandes acuerdos con las grandes empresas, ¿no? Cuando hablamos de cloud, hablamos de un mundo elástico, un mundo de consumo, pay as you go, pagas lo que utilizas, aunque puedes, digamos, evidentemente formalizarlo en contratos, ¿no? Este ritmo es diferente y es una transformación muy importante. Y además no está definido, yo creo, porque todo esto se está encajando. Entonces estoy en este reto y me lo estoy pasando muy bien, trabajo mucho. Muchas veces en terra incógnita, siempre digo a mi jefe, Andrew, mi jefe escocés, siempre me pasas en los marrones de las cosas indefinidas, incógnitas y poco claras. Pero ahí es donde te lo pasas bien. Me lo paso bien. Ya me ha visto, el plumero. Bueno, cuéntame, si te parece, después de una pequeña parada para unos consejos, ¿hacia dónde va Oracle, que me lo estabas comentando? Pero ¿cómo ves tú el mercado, el futuro, el mundo?
Pues estamos en un momento apasionante también del mundo, ¿eh? Claramente. Tenemos a Puigdemont, que estaba haciendo unas declaraciones ahora mismo en directo. Tenemos unos cambios en Europa, en el mundo. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y todo cambiar en nada, en un segundo. Cuéntame un poco de esa visión, porque tú y yo lo hemos hablado en alguna comida, que por cierto me invitabas tú. Y a mí me gustaría charlar ahora, ya en el final del programa, de eso, porque suele ser muy divertido y a mí me gustaría. Estupendo. Y no olviden una cosa, si necesitan una plaza de garaje, un piso, un terrenito para construir su chalet, llamen a Century 21. Century 21 está a su disposición. Además, son gratuitamente los mejores asesores que van a encontrar en el mundo inmobiliario, que en España está creciendo otra vez, sorprendentemente. Ha vuelto a crecer, pero si usted viene de Latinoamérica, que yo conozco que hay muchos inversores muy interesados, hablen con Century 21, y en especial Century 21 Antilla les va a ayudar muy mucho a resolver todos esos problemas. Escuchen ese pequeño consejo que tienen y seguro que les va a interesar, más todos los demás, claro. Cuídense, volvemos ahora mismo, chao. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales
Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching. Aquí estamos de vuelta. Espero que hayan comprado ya un piso, una plaza de garaje, lo que ustedes quieran. Estábamos hablando antes de, mientras estábamos oyendo los consejos, de por dónde ir en esta última parte del programa. Un poquito peligroso, lo he metido ahí en una zona un poco resbaladiza. Sí, resbaladiza. Y el tema es que a mí me gustaría hablar del futuro, de cómo tienes una visión. A ver, hablamos de un directivo de una multinacional importante en el mundo, segunda en software. Tienes una visión que tampoco es regional, sino que estamos hablando que es de tres continentes, al fin y al cabo, más luego el de origen cuatro. El origen de la multinacional, no el tuyo, que tú eres como yo de Madrid. ¿Dónde ves y hacia dónde ves el mundo, la economía, las aplicaciones de todo tipo, el futuro tecnológico que nos espera, que ya en Dubái ya están con un dron haciendo de taxi? ¿Tú cómo ves ese mundo del futuro? Que a mí es que esto me apasiona, sí. Hablar de ello, elucubrar y pensar. Aquí hay distintos ángulos para abordar esta respuesta, ¿no? Hay muchísimos. Vamos a ver, tenemos todos los ingredientes desde un punto de vista de tecnología, y no hablo solo de tecnología de la información, hablo de tecnología de la salud, de la ingeniería del transporte, etcétera, etcétera, para tener, digamos, la mejor nivel de vida que la humanidad ha alcanzado en su historia, ¿no? Decía, no, estamos peor que nunca. Yo creo que estamos mejor que nunca. Ahora bien, ahora sabemos, tenemos información, sabemos de las diferencias, ¿vale? Sabemos que la riqueza está mal repartida, sabemos de las guerras, sabemos de los problemas. Tenemos, ¿no?, menos guerras que nunca, que eso también hay que tenerlo, sí, presente. Leí una vez a alguien que decía, dice, cuando se habla mucho de los problemas es que se están resolviendo. Cuando sí, se habla es que no realmente están... Y tal igual, por ejemplo. Y tenemos todos los ingredientes para que la humanidad pues esté en el mejor momento de la historia. Eso no quiere decir que sea perfecto, porque la perfección, pues bueno, hay que irla construyendo poco a poco. Ahora bien, pues nos metemos en muchos líos, Mariano. Te meto en uno. Sí, nos metemos en muchos. Y así tenemos 10 minutos. Venga. Y como no vamos a acabar, te obligo a venir otra vez, ¿te parece? Venga. A ver, yo estuve en una conferencia en el siglo XXI que me invitó José Luis Cordeiro, venezolano, fundador de la Singularity University, cuyos mentores y aportadores de pasta son Google y la NASA, que tú conoces bien. Licenciado por la Sorbona en Administración de Empresas, licenciado por Georgetown en Economía, licenciado por otra universidad americana que no recuerdo, en Ingeniería. Y el tío estaba planteando un mundo en el cual los robots cogían parte muy importante del trabajo duro y no tan duro, en el cual hablaba que el que quería trabajar, trabajaría, el que quería no trabajar tendría un sueldo permanente y una renta básica más que sobrada con un ocio barato. Hablaba también de una situación en la cual tu cociente intelectual se multiplicaría de tal manera, porque te colocarían algo aquí que multiplicaría muy por encima del de Einstein. Hablaba de un millón de veces más que el de Einstein. A mí se me fundieron los plomos. Yo venía siguiendo desde hacía tiempo, y por supuesto, un mínimo de vida de 1000 años. A ver. Conozco la tesis de Sí, ¿no? Cordeiro es. Sí. Yo, vamos a ver. Lo decía, tenemos la tecnología para vivir mejor que nunca. El año pasado, que nosotros hacemos normalmente a alguna visita con clientes
fuera del entorno de Oracle en el Silicon Valley, que hay mucha innovación, no solo en tecnología de información, sino en tecnología en general, tecnología médica, biotecnología o transportes, coches autónomos, etcétera. Y estuvimos en una reunión con una de las compañías que visitamos y hablaban de los trabajos del futuro, ¿no? Hablabas tú de los robots, van a hacer cosas. Entonces, si quieres trabajar, más vale que estés en un trabajo que tenga que ver con convencer a personas claro, a hacer cosas. Claro, ahí no, ¿vale?, nos pueden sustituir de momento. De momento, ser directivo, o sea, emprender algo, hacer que los demás hagan, ¿vale? Creatividad, porque si te metes en un punto que aún hay cosas hechas, digamos, automáticamente que no están mal, pero creatividad. Todo lo demás puede ser teóricamente hecho por robots, ¿vale? Esto es un reto para la humanidad, ¿vale? Hay riqueza, yo estoy de acuerdo que hay riqueza suficiente para tener una renta básica para que todo el mundo pueda vivir, ¿vale? Y no hay probablemente, digamos, trabajo para todo el mundo sea creativo, todo el mundo sea manager, todo el mundo sea vendedor, ¿eh? Esto no es posible, ¿no? Entonces esto, bien manejado, puede ser ese nirvana que vemos en unas películas tal y cual, el Shangri-La, en el que todo el mundo es feliz, o puede ser un desastre, ¿vale? Es que estamos en un escalón que puede tener kilómetros de altura. Sí. La diferencia puede ser tan brutal como eso, sí, ¿no? Lo que tú estás planteando. Tu opinión, ¿hacia dónde vamos? Tú que estás, hombre, insisto. Yo quiero ser positivo. Yo creo que todos los avances siempre nos han, puede haber tácticamente rebotes y problemas, pero todos los avances nos han llevado a siguiente paso, que teóricamente es mejor. Aunque no lo veamos momentáneamente, estamos peor, ¿vale? Les pasó una anécdota muy curiosa, decían que había 27.000 pianistas en Estados Unidos cuando había cine mudo, y de pronto solo hubo trabajo para 5 pianistas, claro, porque claro, se fueron a trabajar a los estudios. El cine mudo, ¿vale? Bueno, eso quiere decir se acabó el mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de estos ejemplos hay a montones, ¿vale? Sí, permanentemente es así. Entonces, ¿no?, constantemente tenemos disrupciones. Ahora lo que ocurre es que las disrupciones normalmente están ligadas a tecnologías de la información y ocurren más rápido. Pero yo espero que todo esto sea para bien. Yo de verdad soy positivo con lo que nos están trayendo las tecnologías. Hablabas de 1000 años, no sé si tendremos, digamos, vivencias o ganas de vivir 1000 años, pero teóricamente, con los avances que estamos teniendo, sería posible, ¿vale? Lo importante es que fuera voluntario y que fuera universal, ¿eh?, para que todo el mundo pudiera acceder a ello, ¿no? Porque si fuera elitista, pues estamos en otro tipo de problemas, ¿vale? Estamos en problemas que estamos desgraciadamente viviendo algunos digamos, desde el punto de vista de superioridad, ¿vale? Ya empezamos, superioridad, no hay que, digamos, eso hay que evitar. Ahora bien, todas las previsiones que puedes hacer siempre las haces con patrones actuales. A mí, quizás esto lo hemos comentado alguna vez, a mí un fenómeno que me gusta muchísimo. Es un escritor, escribió un libro de Taleb Nassim, que escribió el libro El Cisne Negro, ¿vale? Que habla de que, bueno, en Europa, durante la Ilustración, se pensaba que los cisnes eran blancos, de pronto van a Australia y ven cisnes negros, ¿vale? El cisne negro es un fenómeno que no es esperado, que directamente irrumpe y cambia radicalmente lo que ocurre, ¿no? Puede haber cisnes negros. Este hombre empieza su libro de cisne negro con que llevamos 470 años de paz en el Líbano. Soy de una familia de tradición, en ese caso cristiana, tanto en el Líbano, y de pronto guerra y cambia absolutamente todo. Y todavía continúa. Entonces, todas las previsiones que vamos a hacer, incluso digamos estas, digamos, muy futuristas, tienen que ver con lo que estamos viendo hoy y cómo evoluciona. Puede haber disrupciones. Espero que esas disrupciones sean para bien. Bueno, has estado muy políticamente correcto, no has entrado al saco directo. Sí. Pero una de las cosas que él hablaba, y ahí ya va la tecnología más directo, hablaba mucho de que se va a producir un cambio hasta de cibors. Los cibors ya están, ya hay un hombre que está reconocido como cibors en Gran Bretaña, ¿no? Incluso en las Olimpiadas de Tokio va a haber una Olimpiada normal, tradicional en Tokio, una de paralímpico, otra de robots humanoides, y por último otra de cibors, la segunda del mundo. ¿Tú crees que eso también nos lo vamos a encontrar? Oracle o compañías del entorno de la proporción en volumen
de Oracle? ¿Están estudiando eso y están entrando en ello? Nosotros estamos trabajando como casi todas las compañías tecnológicas en los temas de inteligencia artificial y de machine learning. Que fíjate, que cuando yo empecé a trabajar en la universidad, hace muchos años, hablamos ya de inteligencia artificial, estamos hablando de la quinta generación de los motores de inferencia, las reglas, etcétera, etcétera. Esto no ha trascendido demasiado, ya pasó muchísimos años. Ahora sí. Ahora sí. Llegaba hasta los teléfonos ahora móviles. Sí. Entonces, estamos trabajando como mañana en los temas de machine learning. De hecho, lo que hemos anunciado recientemente en una feria que hacemos todos los años, se llama Open World en San Francisco, a primeros de octubre, es... El software se gestiona a sí mismo, self-driven software, ¿vale? Base de datos ideal para dar un servicio, claro. Funcionan solas, por tanto, mucho más barato, sin errores humanos, etcétera, etcétera. Digamos, muy similar a lo que estamos hablando de los coches que se conducen solos, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esta es nuestra parcela de actuación. Nosotros no estamos en el mundo de la biotecnología o de, digamos, este tipo de elementos, pero estamos en el mundo de las tecnologías de información que complementan o puede complementar este tipo de cuestiones. Yo creo que tenemos que estar preparados para ver cualquier cosa, Mariano. Yo creo que para ver cualquier cosa. Y además tú decías algo, está cambiando muy deprisa. Esos cambios se van a producir en 10 años, en 5 años, en 20 años, seguramente. Sí, ¿verdad? Pues yo te voy a emplazar para menos, para entre 6 y 12 meses, ¿te parece bien volver a charlar y hablar? Perfecto, podemos hacer un poquito balance de lo que ha pasado. Claro, y charlamos un poco de todo y vemos por dónde va el mundo, ¿te parece buena idea? Me parece perfecto. Mariano, oye, felicidades otra vez, bienvenido al mundo mío, que yo tengo, soy igual que tú de edad, pero unos meses antes, no voy a decir cuál, y sobre todo gracias por venir. Gracias, ¿vale? Gracias. Cuídense, señoras, señores, muchas gracias. Y este señor, ya hemos dicho que en 6 meses, un año, está aquí de vuelta, y yo mañana, porque es que soy el que está aquí trabajando todos los días, ¿qué le vamos a hacer? Cuídense, chao, hasta la siguiente. Gracias. Chao. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, T1. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución.
somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.